Mi nombre es Karina, Boss of Fitness. Hello everyone. Well, this is my first class on YouTube. Esta es mi primera clase en YouTube 2023. Bueno, el ruido que van a escuchar de fondo es mi cachorra que está ahí. Hola a todos. Bueno, bienvenidos a mi clase. Bienvenidos a todos. Welcome. This is my first time on YouTube. Yes, transmitiendo. Vamos a hacer entrenamiento full body. Full body significa cuerpo completo, workout. Es entrenamiento para que entiendan. Y les voy a ir diciendo cada ejercicio que vamos a hacer para que tomen nota. Vamos a hacer tanto tren inferior, zona media, como tren superior. Ok, well, we're going to start with una entrada en calor. Ok. Good burning, at the beginning, so let's get started. Vamos a empezar, vamos. Vamos a empezar con la entrada en calor. Ahí está, muy bien. Ahí, hombros para atrás. Eso, para adelante. That's it. Move, move, move. Excellent. Cross your arms, cruzamos brazos. Eso, eso, eso. Y cintura, ahí. Circular. Excelente. Circular. One more. That's it. Put together your knees, pongan juntas sus rodillas hacia un lado. Excelente. Para el otro lado. Muy bien. Separo. Ahí está. Move your foot on circles. That's it. Cambio. Moviendo el pie así en círculo hacia el otro lado. Excelente. Ahí, mira. Vamos a hacer apertura y vuelvo. Apertura, eso es, y vuelvo, una más, ahí está, muevo para un lado, para el otro, up your hips, that's it, back, now, tres cortitos hacia abajo, ok, repeat, 3, 2, 1, back, come on, that's it. Vuelvo, otra vez. 1, 2, 3. Regreso. One more time. 1, 2, 3. Volví. Excelente. Muy bien. Ahí, mira. Abro. Open. That's it. One more time. Excelente. Cross, one of your arms. Cruzamos uno de los brazos. Al otro lado. Excelente. Estiro arriba hacia un lado. Suelto. Another side. Suelto. Excelente. Ahí. Toco atrás. Toco, toco, toco. Excelente. Ahí, últimos 4, 3, 2, 1, arriba. Eso. Sigo, 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 sigo. That's it. Last 3, 2, 1. Camino, adelante, vuelvo, walk along, and back. Eso. Keep moving. Excelente. Seguimos moviéndonos. One more. Una más. Ahí está. Troto en el lugar. Troto, 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 troto. Excelente. Últimos 4, 3, 2, 1. Marcho despacio. Slowly. That's it. Aire arriba,
Suelta. One more. Ahí está. Excelente. Juntamos rodillas, estiramos. Ahí. Put your knee together and stretch. That's it. Change. Cambio. Excelente. Bárbaro, muy bien. Tomamos agua. Y ahora voy a pasar a explicar la clase. Gracias a todos los que se hayan podido unir a la clase de hoy. Excelente. Bueno, vamos a empezar primero con sentadillas, squat. Vamos a hacer entre 10 y 12 sentadillas. Bien, empezamos. Van a usar mancuernas, pesas, lo que tengan a mano. ¿Sí? Uy. Haga, vamos. Pies a 45 grados. Bajo. Y subo. Literalmente me estoy sentando, ¿sí? Ahí. Hacia atrás y vuelvo. Hacia atrás y vuelvo. Eso, vamos. 4. 5. 6. 7. Eso, sigo. 8. 9. 10. Últimas dos. 2, last one. One more. That's it. Rest. Excellent. Excellent. ¿Cómo van con el ejercicio? Excelente. Estiren, junten rodillas y estiren ahí. Excelente. Una pierna y la otra. Ahí está. Muy bien. Próximo ejercicio, peso muerto, deadlift. Ok, acá lo importante es pies mirando hacia adelante, un poquito más abierto del ancho de cadera, brazos pegados y voy a llevar lo más pegado a la pierna y vuelvo. Mi cadera se va hacia atrás, ok. Our hips is going back, just to want to push the wall, ok. Es como si quisiéramos empujar la pared, ahí miren, ven, se ponen cerca de una pared, you put near, stand near to the wall and push your hip to the floor, to the wall, sorry, y empujan la cadera hacia la pared y vuelven, ¿sí? Excelente. Vamos con 15 repeticiones de este, ¿sí? Vamos, entre 2 y 15. Eso, sigo. Ven, bien hacia atrás la cadera y vuelvo. Ahí. Bien hacia atrás y vuelvo. Vamos. 5. Eso. 6. 7. Muy bien. 8. 9. Vamos. 10. 11. Vamos. 12. 3 más. Eso. Últimas dos. Una más. Excelente. Descansamos. Rest. Muy bien. Tomen agua mientras descansamos. Gracias a todos los que se unen.
Vamos a volver a hacer estos dos ejercicios juntos, ¿ok? Sentadilla con peso muerto. Squat más hamstring, ¿ok? Okay. Romanian deadlift. Excelente, gracias a todos los que se están uniendo. Vamos de vuelta, ¿ok? Vamos otra vez. Ahí está. Ahí está. Vamos. Ahí, vamos. Sentadilla. Ahí vamos. Dos. Bien abajo y arriba. Literalmente me estoy sentando. Eso. Ahí, vamos. Fíjense en las puntas de mis pies. Están hacia afuera, 45 grados. Ahí me pongo un poco mejor. Bien. Bien hasta abajo. 9. 10. Eso, últimas dos. 2 more. 1 more. That's it. Rest. Descansamos. Juntamos rodillas. De estas vamos a sacar 4 series, ¿ok? This is the second series, second round, or second series, or set, as you want to see. Bien, volvemos. Peso muerto. Romanian deadlift, ¿ok? Remember to push your hips to the wall. Recuerden empujar con la cadera, ven ahí, empujo con la cadera, la pared. Y vuelvo, ¿ok? Empujo y vuelvo. La mirada al suelo. Y vuelvo. Mirada al suelo y vuelvo. Eso, sigo. Keep moving. That's it. 6, 7. Vamos. Sigo. 8, 9. Come on. 10, 5 more, eso, last 3, 2, 1, rest, that's it, thank you so much, descansamos, muy bien, ¿cómo van del otro lado? ¿Sienten ya el trabajo de las piernas? Could you feel a workout on your legs? That is excellent. Bueno, acá son... ya es mediodía acá en el Mar del Plata. Ah, no, son las 11 recién. Así que tenemos bastante tiempo. Voy a tratar de conectarme lo más que pueda acá en vivo para que vean una clase distinta siempre. Bueno, tomamos un poquito de agua y seguimos con la tercera serie. Come on. Seguimos. Vamos. Ahí. 12. Come on, 12. That's it. Come on, you can do it. Puedes hacerlo, dale. Seguí. Es poco el descanso, mayor el esfuerzo. Dale que podés. Come on. 6 más. Eso. 5, 4, 3, 2, 1, rest, descanso, muy bien, eso, estira, recuerden estirar siempre, esto les va a permitir que el músculo reaccione más rápido. When you stretch your muscles, you can let your muscles
being activated earlier and faster as you can in each exercise, okay? Y llega con mi cachorra, por eso la van a ver que estoy mirando para abajo. Bueno, ¿cómo van? ¿Bien? Bueno, ahora sí, peso muerto. Vamos, come on. Romanian deadlift, come on. 15, ok? Remember? Push, push the wall, ok? Recuerden, empujo y vuelvo, ok? Vamos. Me pongo un poco más ahí en el medio, ok? Ahí. Vamos, empujo y vuelvo. Eso, vamos. 4, 5, come on. 6, 7. Recuerden mirar hacia abajo y hacia arriba cuando vuelven, ¿ok? Abajo, arriba. Look on the floor and when you back, on the front. Cuando vuelven, al frente, cuando van al suelo la mirada. Eso, ahí, muy bien. Ustedes pueden. Vamos. 10. 5 more. 5 más. Eso. Ahora que ya se siente el trabajo. Two more. 2 más. Último. Excelente, muy bien. Descansamos un minuto. ¿Cómo van ahí? ¿Ya están transpirando? Gracias por estar del otro lado. Nos queda la última serie. Me siento un minuto. Nos queda la última serie. Vamos a descansar menos. Entre un ejercicio y el otro, es la última serie de sentadilla con peso muerto, ¿ok? De ahí vamos a pasar a hombros, ¿ok? Hombros y espalda, así que stay tuning, estén conectados ahí también. Bueno, vamos, basta de descanso. Vamos, 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 vamos. Sentadilla, vamos. Eso, vamos, 12. Eso. Y atrás y arriba. Eso. Ustedes pueden. Si tienen poco peso, háganlo más lento. If you have less weight as you want, just do it slowly, okay? That's it. Come on. Eso. Vamos. Same as. 5 more. Eso. Últimos 4. 3. 2. 1 más. Excelente. Descanso. Golpeen sus piernas si lo necesitan, ¿ok? Empezamos en 10 segundos, en 10 segundos. Bien. 5, 4, 3, 2, 1. Come on. Deadlift. Vamos. Ahí. Y atrás y arriba. Últimos, dale que puedes. Vamos. Últimos 15, vamos. Mejor dicho, últimos 10. Last 10. Come on. 9. 8. Eso. Vamos que es lo último. Sentí cómo trabajan bien tus femorales, tus glúteos. Come on. You can feel it. Your hamstring. That's it. And your glutes. Últimos. 4. 3, 2, 1 más, that's it, rest, descanso, excelente, juntamos rodillas, tiramos,
Ay, por un lado, andan ahora. Excelente. Y mira qué vas a hacer. Vamos a cruzar piernas, cross your legs, and go to the floor, and in the front as you can, ¿ok? Vamos a ir hacia abajo y lo más adelante que puedas. Puedes hacerlo en una silla, sobre una mesa, sobre una cama. Si no, en el suelo, ¿ok? You can do it the same on a chair, on your bed, or in a table. That's it. Excellent. Excelente, mis chicos. Muy, muy bien. Excelente. Tomamos agua. Ahora les voy a mostrar para tren superior. ¿Cómo van? ¿Cansador? ¿Vieron que empieza a levantar calor? You got it, okay? This is a get burning. Muy bien. Bueno, vamos con el ejercicio para tren superior. Lo voy a mostrar, so let's go. Van a hacer vuelos laterales, lateral shoulders, okay? I'm in this 10 or 12, okay? 10 a 12 repeticiones. Después seguido por bíceps, también 10 a 12 repeticiones, ok. Eso vamos a hacer 3 series, porque después vamos a hacer 4 series ahí, sí, de press. O sea, vamos a darle duro a los hombros y a los bíceps. Gordito, muy bien. Bueno, we're going to do 3 series, almost 10 or 12 repeats from lateral shoulders and cores, bicep cores, ok? Vamos a hacer 3 series de entre 10 a 12 repeticiones, bolas laterales. Si en casa tenés poco peso, si estás usando botellitas de agua, hace hasta 15 repeticiones, pero bien trabajado. No esto rápido. Faster, no, no. You can do it slowly and back. Slowly and back when you don't have many heavy weights. If you're training with some bottles, water bottles, or some bottles, blood, well, you can do it almost 15 repeats, but slowly, okay? Slowly. Repeticiones despacio. Vamos a empezar. Vamos. Lateral shoulder. Vuelos laterales. Ahí. Vamos. Entre 10 y 12. Tomo aire. Arriba y abajo. Eso. Muy bien. 4. 5. Arriba. 6. 7. Come on. 8. 9, come on, 10, 11, one more, 12, press almost 5 seconds and change, okay? 3, 2, 1, core the biceps, come on, core biceps, 2, 3, 4, come on. 5, 6, 7, eso, muy bien, 8, 9, 10, rest, that's it, descanso, mirá, vas a tomarte el canto de la mano ahí y abro, o sea, el hombro se abre, ¿ok? Open your shoulder, your chest, touching your hand like this. ¿Ok? Change with another. That's it. ¿Ok?
30 second to rest, 30 segundos de descanso. Si alguien tiene una duda, después me puede dejar en el chat o en comentarios alguna duda que tenga por los ejercicios. Esto es importante porque cuando uno tiene los hombros bien trabajados con fuerza, podemos tener un pecho bien hacia arriba, bien elegante, con fuerza, y evitamos que las cervicales trabajen y se tensen, ¿ok? Come on, again. When you work and being stronger your shoulder, you can put your chest up, upper, and you could have your neck just relaxing and no, harder. Okay? Vamos. Arriba. Come on. Arriba. Come on. Up. Up. Bien. 10. Dos más. One more. Excellent. 5 seconds. 5 segundos de descanso. 3, 2, 1, curl de bíceps. Bien. That's it. Eso. Ahí, muy bien. 7, come on. 8, 9, 10. Descanso. Rest. Vuelta ahí, abro, lado y el otro. Descanso. Muy bien. Vieron que cuando se descansa poco, que estamos descansando 30 segundos, se siente el trabajo en el hombro. Y en el bíceps también. Bueno, excelente viernes. Excelente viernes. Uno de los primeros que vamos a estar haciendo clases acá en vivo. Así que gracias a todos ustedes por estar, por seguir la cuenta. Karina Bozzo Fitness. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube o Twitch, come on. What are you waiting for? Follow me, please. Bien, vamos. Una más. One more. Come on, guys. If you like this live, please share and put your like. Si les gusta este vivo, pongan me gusta, compártanlo, suscríbanse tanto a mi canal de YouTube como Twitch. Vamos, come on, up. Eso, arriba. Vamos. 7, vamos. 8, come on, up. 9. 10, 2 more, 2 más. Última, last one. Uf. Wait. Come on. Now, vamos, ahora, arriba. ¿Qué pasa, Queen? ¿Qué pasa, mamá? Mi perra escucha ruido afuera y ya está como. ¿Y eso qué es cachorra, chicos? Gracias a papi. Vamos, 9, una más. That's it. ¿Qué pasa, mi queen? What's up, my queen? What's up, my baby? ¿Qué pasó, mi bebé? ¿Qué pasó? What happened, my baby? Well, this is queen, guys. This is queen. I'm your queen. I'm your queen. Mwah. She's my little puppy. Mi perrita más chiquitita. ¿Ven qué bonita? Miren, tiene hasta un collar que dice Queen. Muy bien. ¿Dónde está su bebé cocodrilo? Su bebé cocodrilo, chicos. Lo van a ver en clase que estoy con esto también. Soy una mamá presente. I'm a puppy mom present. Soltá. Vamos, soltá. Bueno, próximo ejercicio. Press Command Warner. Hacia arriba.
Vamos a dejar bien preparados estos hombros, pero hermosos van a quedar. Así que vamos. Recuerden, press para hombro. Remember and pay attention. This is the way that you could do this shoulder press, but without issues, ¿ok? Pero sin ningún problema. El hombro, en vez de estar ahí, en vez de estar bien, a 90 grados, ahí al costado, no, a 45 grados, ¿ok? Para subir por encima de su cabeza y bajo, ¿ok? Les muestro cómo sería en diagonal. En vez de estar así a 90 grados, va a estar a 45, fíjense. 45 degrees, ¿ok? No 19. 45 degrees, up, almost as you can do over your head, sobre su cabeza. And back, ¿ok? 45 degrees, and back. ¿Ok? Back. That is the way. Recuerden, a 45 grados, nunca 90, 45. Suben por encima de su cabeza y vuelven a bajar. Arriba y bajan para proteger la articulación del hombro, que no tengan ninguna lastimadura ni nada, ¿ok? Bueno, we're going to start. Entre 10 y 12 repeticiones, ¿ok? Lo mismo para press. Descansamos y vamos a hacer 4 series, o sea que es bastante heavy. Bueno, we're going to start, guys. Come on. Esto lo pueden hacer sentado en un asiento o de pie. You can do it. Sit on your on your chair or standing like me. Okay, that's it. Come on. Up. Ahí. Va. Dos. Tres. Cuatro. Come on. Cinco. Ahí. ¿Me ven? 6, 7, 8, come on, 9, 3 more, 10, 11, una más, 12, excellent, rest, that's it, descansamos, entre 30 y 40 segundos. Tomen agua y vamos a hacer 3 series más. No sé si se escucha la música, espero que no me lo corten al vivo en YouTube. Pero bueno, puse un poquito de música de fondo. Por eso también estoy hablando encima para que no me bloqueen, no me baneen. Bueno, vamos de vuelta, vamos. Come on, up. Between 10 or 12. Entre 10 y 12. Arriba. Arriba. Come on, up. Ahí, vamos. 6 más. 6 more. 5. Come on. 4. 3. 2, 1, excelente. Ahí, tiramos ahí. Abro hombro, un lado, el otro. Excelente, muy bien, gente. ¿Cómo van con esos ejercicios? Vieron que es bastante cansador, pero es súper efectivo para tener unos buenos hombros, levantar pecho y evitar dolores de cuello. Excelente. Nos quedan 2 series más y terminamos hombros. Ah, es cansador, ¿vieron? Es cansador, no es tan sencillo como parece. It's no easier as you can do. It's heavy. Well, one more. Soltar.
Come on, one more. Vamos. Una más, dale. Arriba, vamos, que es viernes. Arriba, vamos. Una, dos. Arriba, tres. Es cuatro. Cinco. Come on, up. Siete. Ocho. Come on. Nueve. Últimas tres. Last three. Two. One more. Oh my God. It's good burning. Sí, me hizo entrar en calor. Estiren, estiren, stretch. One arm and another. Thank you for staying on the other side. Thank you. Gracias por estar ahí del otro lado, por ver este vivo. Vamos, que nos queda la última serie. Ya casi terminamos, así que con todas las pilas, con todas las pilas. Tu, 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 rum, rum. ¿Qué pasa, mi bebé, mi gordita? Bueno, vamos con la última serie, last series, so vamos a darlo todo. Let's get started. Come on, come on, the last one. Arriba, vamos. Ahí, vamos. Come on, up. Tres. Come on. Cuatro. Cinco. ¿Necesitas algo? Nada. Siete. Ocho. Come on. Nine. Ten. Dos más. One more. Woo! We're done, guys. ¡Terminamos! Aplaudo así por la sombra. Hasta ahí, muy bien. Muy bien, mi bebé. Muy bien. ¿Qué pasa? Mi cachorra. El papi. Está feliz, ella está feliz como la dueña. ¿Ok? That's it, my puppy. Come on, give me. Your koala baby. Give me. That's it. Wait. Ready? Yo también le hablo en inglés y en español. Bueno, ahora sí. Vamos a ir con zona media. Zona media, ¿ok? Middle sound. We're going to use a mat or something on your floor. Vamos a usar un mat o una colchoneta o lo que tengan para el suelo. Vamos a trabajar zona media esta vez, ¿ok? Vamos a hacer abdominales, planchas, ¿sí? Para sostener ahí, para trabajarlos a full. Así que vamos a hacer un ejercicio seguido del otro sin descanso. Voy a explicarlos. El primer ejercicio, a ver si me ven ahí. Creo que me ven, ¿no? Bien ahí. El primer ejercicio es ahí. Miren, Queen, primer ejercicio va a ser ahí, a ver si me ven, no sé si me estarán viendo, espera. Oye, me tengo que acercar por el tema de la cámara. Ah, me están viendo por la mitad, a ver, ahí me van a ver un poco más, sí, ahí me van a ver un poco más, vamos. Ahora sí, muestro el ejercicio. Se van a acostar acá, ahí, sin un perrito. Y van a hacer, miren, una pierna y un brazo juntos. Ahí. Van a hacer dos de un lado, dos del otro. Ok, van a hacer uno, dos, y del otro lado lo mismo, uno,
2, ok. De estas vamos a sacar por lo menos 5 y 5. 5 repeticiones de cada lado. Es decir, 2 de esta es una repetición, ok. 2 de esta es otra repetición, ok. Entre 4 y 5 repeticiones. Ese va a ser el primer ejercicio. El segundo ejercicio va a ser plancha. Vamos a contar de 15 segundos más o menos. 15 a 20 segundos, apoyo, ahí, apoyo antebrazos, estiro una pierna a la otra y ahí, sostengo entre 15 y 20 segundos. Eso es lo que vamos a hacer. Así que, ¿listos? Get ready, ok. A ver, ahí está, le enfoco un poquito mejor la cámara para que me vean. Ahora sí, vamos. Vamos, ahora. 3, vamos. 1. 1. Vamos, 2, 2, come on, 3, 3, come on, 4, 4, come on, 5. Eso, muy bien. Ahí hicimos 5 de cada lado. Vamos a dar vuelta y vamos a hacer plancha, puente, como le quieran decir, bridge plank. Ok, almost 12 seconds. Ok, al menos 20 segundos. Vamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, rest, descanso, ahí, muy, muy bien, excelente, descansamos ahí. ¿Cómo va el público? ¿Vamos bien? De esta vamos a sacar 4 series, esta es la primera, nos quedan 3 más, ¿ok? We're going to do 4 series, that means this is the one, the first. We are last almost 3 series more, so we're going to do the best this Friday. Vamos a dar lo mejor este viernes, todos. Van a notar que el primer ejercicio que parece fácil no es tan sencillo porque ustedes pueden tener la pierna totalmente estirada o apenas semiflexionada, ¿ok? You can put your leg stretch or flex. It's no easier because maybe you can put your effort on your muscle here and it's no the way. Porque a veces puede ser no tan fácil porque ponemos todo el hincapié, la fuerza en este músculo, en los cuádriceps. Entonces pueden flexionar. So you can flex your knee, your leg, just to be easier, para ser un poco más fácil, ok. Bueno, vamos de nuevo. Vamos, chicos, otra vez, vamos. Vamos. 1, 2, perdón, 1 de cada lado, 2. Ahora sí, el segundo de cada lado. Come on. First. Tercero. First. 4. Fourth. Last one. 5. Quinto, vamos.
That's it. Change the way. Cambiamos el camino. Vamos otra vez. 20 segundos. Ok, guys. Come on. 12 seconds. Vamos, come on. 12, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, rest. Descansamos. That's it. Guys, thanks. Pasa mi bebé. ¿Esto querés? ¿Esto querés? Muy bien. Vamos, nos quedan dos series más, gente. Ya casi terminamos la clase. ¿Cómo se van sintiendo? Bastante, bastante se siente, ¿no? El trabajo en abdominales. Yo hablo con ustedes como si fueran que están ahí del otro lado, como mis alumnos, como mis clientes. Los acompaño en esta clase. No se olviden, si les gusta la clase, suscribirse acá en YouTube o en Twitch. Seguirme, obviamente, en mis redes sociales, que voy a estar haciendo estas clases más seguido para que ustedes también las puedan ver. Así que, excelente. Vamos con la tercera serie. Nos queda una más, ¿ok? Come on. No, que tengo que dar clase, hija. Ahí está. Vamos, chicos. Ahí. Uno. 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 Come on. Dos. Second. Tres. Tres. Four. Four. Last one. El último a cada lado. Excelente. Cambiamos. Vamos. 20 segundos. Apoyamos. Tira una pierna a la otra. Vamos. 20, 19, 18, 17, 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rest. Descansa. Excelente. ¿Cómo se hicieron ese trabajo? Excelente, chicos. Os queda la última serie. Gracias por seguir quedándose hasta el final. Esto es un entrenamiento de cuerpo completo, full body. Miren lo cansador que puede llegar a ser, pero también lo completo que es. Sobre todo para los que se están iniciando o tienen poco tiempo en la semana. Esto es un trabajo full para trabajar distintas áreas de nuestro cuerpo. Gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias. Nos falta la última serie. Vuelvo a repetirles, si les gusta este vivo, por favor, suscríbanse acá a mi canal de YouTube. Síganme porque voy a estar haciendo vivos las clases a la mañana para que ustedes puedan ver una clase diferente acá en mi canal de YouTube y en Twitch, obviamente, también. Thank you so much, everyone. If you like this live on YouTube or on Twitch, please follow me, subscribe here on YouTube, Karina Bosso Fitness, and I will, I'm going to give this kind of class. I don't mean every day, but Monday, Wednesday, Friday, maybe, yes, here on YouTube and Twitch, okay? Thank you so much. Well, we're going to do the last one, okay? Come on, guys. Vamos a hacer el último. Vamos.
El último. Y terminamos. Come on. Último. Vamos. Come on. Three. Tres. Four. Cuatro. And last one. Y el último. Five. Cinco. Excelente. Damos vuelta. Apoyamos antebrazos. And come on. 12, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rest. Ooh, we're done, guys. Now we're going to stretch. Vamos a estirar acá donde estamos. Y le voy a correr un poquito más la colchoneta. Manos a los costados. Put your hand like this. Side by side. Bring air and stretch. Tomamos aire y estiramos. Exhalo. Una más. Exhalo. Muy bien. Una más. One more. Exhale. Now push your glutes behind. Vamos a llevar los glúteos hacia atrás. Like this. Estira, estira, estira. Stretch, stretch, stretch. Like this. Excellent. Now, on the floor. Ahora en el piso. Cross your legs. Cruzamos piernas, así. Eso. Hola, mi bebé. Hello, my baby. Change. Cambiamos de lado. Like this. Eso. Excelente. Muy bien. Tiramos piernas, tomo aire. Me sostengo la punta de los pies. A ver si ahí, me van ahí. Tomo aire. Estiro. Vuelvo. Back. Back. One more. Una más. And back, that's it. Move your legs, muevan sus piernas. Excelente. Ahora vamos a hacer esto último. Apoyamos rodilla, una adelante, ahí tratamos de estirar acá. That's it, back. Y ahí. Acá se pueden ayudar agarrándose de los muebles o algo. O de una silla ahí. Vuelvo. Estiro otra vez. Tomo aire otra vez. Bring air. Y estiro. Eso, ya con que estire acá abajo, está muy bien. Cambio, cambio de pierna. Lo mismo, ahí. Tomo aire. Exhalo.
Muy bien. Vuelvo. Estiro. Tiene que tirar acá, ¿ok? You need to feel stretch your hamstring like this. Come back. Again, stretch. Estiramos otra vez. And back. That's it. Excellent. Excelente. Bueno, ¿cómo estuvo ese público? ¿Les gustó la clase de hoy, la primera clase? Me alegro mucho si estuvieron ahí dando su máxima, your best. I hope you like this class and gave you the best of you can do in this class y todo lo que pudieron hacer lo mejor en esta clase. Recuerden que progresivamente uno va a ir mejorando su fuerza, su condición física, y vas a ir dando lo máximo. Pueden seguirme acá en mi canal de YouTube, Karina Bozzo Fitness, en mi Twitch, canal de Twitch, también Karina Bozzo Fitness, en TikTok y en Instagram, Karina Bozzo Fitness. En Instagram las historias, por ello comunico actualidades, pero si me siguen acá para ver los vivos, es acá donde voy a estar subiendo mi contenido de vivo, las clases, para que ustedes las puedan hacer en casa o en el gimnasio. Gracias a todos los que se unieron. Si tienen dudas, también me pueden escribir en mi red social Instagram. Ahí voy a estar respondiendo también por privado. Sugerencias, qué les gustaría ver. Y atentos que este miércoles en mi canal de YouTube, Karina Bozzo Fitness, voy a estar haciendo un vivo muy especial del Día de la Mujer sobre los beneficios que trae la actividad de fuerza, las pesas en cada etapa de las mujeres. Es decir, tanto en la adolescencia, en la juventud hasta más o menos entre los 20 y 25 años, entre los 25 y 35 años, casi 40, después de los 40, inclusive después de los 60, cómo va cambiando y afectando para bien el trabajo de fuerza en las mujeres, porque va a ser el Día de la Mujer, 8 de marzo. Así que me pareció importante hacer un vivo explicando, mostrando diapositivas y demás, que a ustedes les interese también y puedan participar en el chat, consultando, haciendo preguntas. Así que los espero el miércoles 8 de marzo en mi canal de YouTube, Karina Bozzo Fitness. Los espero ahí. Suscríbanse nuevamente para llegar a los 1000 suscriptores y estemos celebrando muy pronto con alguna sorpresa, algún premio acá en mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá en vivo. Gracias, gracias. Bueno, esta es mi marca, ¿ven? Mi logo, Karina Bozzo Fitness. La K, la B. Gracias a todos los que estuvieron en vivo. Vuelvo a repetir, si tienen alguna consulta, me escriben en mi Instagram, Karina Bozzo Fitness. Pueden empezar a armarse en su casa equipos, así mancuernas de PVC, que es un material dentro de todo que es económico, accesible. Y pueden usar alguna colchoneta, alguna manta, o mat de yoga en casa para hacer ejercicio. Ven que con muy poquito espacio ya pueden entrenar en sus casas, sin excusas, que es lo más importante. Gracias a todos los que estuvieron acá en el vivo. Muchas, muchas gracias. Bueno, ahora sí voy a dejar guardada el vivo. Lo van a poder ver acá en mi canal de YouTube para los que se perdieron la clase o los que estén en Twitch. Y saben que después de las 24 horas se pierde el vivo. Así que acá va a estar guardada en mi canal de YouTube. Vayan a suscribirse ya. ¿Qué esperan para ir a suscribirse a mi canal de YouTube? Gracias a todos por estar. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase, pero suscríbanse acá a mi canal de YouTube. Gracias y en mi Twitch.